Hola, ¿qué tal? Soy Luis Pasos. La inflación viene de fuera. Es un fenómeno mundial, como la pandemia. Falso. Cada país tiene la inflación que genera su gobierno. Porque la inflación no es el aumento generalizado de los precios. Esa es una consecuencia de la inflación. ¿Y qué es la inflación estrictamente hablando? Es la emisión de billetes de dinero para financiar el déficit presupuestal. ¿Qué es el déficit presupuestal? La diferencia entre el gasto público y los ingresos sanos. Cuando el gobierno complementa su gasto, entre otras cosas, con emisión monetaria, surge el aumento generalizado de los precios. Aquí en China y en cualquier país. Precisamente decimos China, Mao Zedong llegó al poder por la inflación que hizo el gobierno anterior cuando tenía la guerra con Japón. Y así sí vamos viendo en Alemania, el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una inflación brutal. Tenía usted que tener rollos de billetes para comprar un litro de leche. Y ahora pasa en Venezuela. En Venezuela la inflación es brutal, más del 680%, que es lo que dice oficialmente el Banco Central de Venezuela. Pero analistas internacionales dicen que la inflación en Venezuela es del 2.000, del 3.000%. Cada día los venezolanos necesitan más dinero para comprar menos. Y llegó el momento en que ya no usan ya el peso venezolano, la moneda venezolana, ya está para la basura. Ya se usan los dólares únicamente como medio para compra y venta. ¿Y esto por qué es? Porque el gobierno venezolano destruyó su moneda. Y si no queremos que pase lo mismo en México, es importante que el gobierno frene la emisión monetaria. Es importante que reduzca el déficit presupuestal y que no mienta diciendo que es un fenómeno internacional o que la culpa lo tienen los codiciosos empresarios que están aumentando los precios. Hay ejemplos en todo el mundo y cualquier persona que sabe un poco de economía tiene claro que la emisión monetaria es la causa del aumento generalizado de los precios aquí y en cualquier país donde estén subiendo demasiado. Hasta el próximo comentario.